Me despachó, ¿entendés? ¿Viste cómo te despachan cuando te dicen, bueno, ya está, hasta acá llegué, listo, chau, a Abuneta roleó, Abuneta esto, Abuneta lo otro, su comunidad pajera, su comunidad esto, listo, chau. Y es como, no sé qué sentir, ¿viste? O sea, Como como raro. que sí, ya para lo que me sirvió y ya lo que sigue, sigo con mi vida. Y claro, y ya está, y ahí quedó. Y después ella acusándome de que yo subía videos con ella y de que usaba miniaturas de ella y yo le escribí, sí, es lo que hago con todos los invitados que traigo a mi canal. La Agusneta contó que su relación con Milika terminó de manera desafortunada. Después de meses de shipeo entre ambos streamers en redes sociales y transmisiones compartidas, parece que todo llegó a su fin, según contó la Agusneta durante una conversación junto a Mike Máquina del Mal. Y si no fue con ese, No me digas entonces así fue con también mal. Milika. ¿Qué pasó? No me digas así también mal. Lo que ocurrió fue todo esto, lo de Milika, así como yo te dije que lo de Bri arranca con una apuesta, lo de Juli arranca con una intención de hablar realmente del fútbol de Córdoba y se llevó todo lejos. Lo de Milika arrancó como un chiste. Como un chiste que sí se fue también. Tuvo mucha viralidad. Arrancó como un chiste porque yo el 1 de enero pongo feliz año nuevo, no sé qué. ¿Quién está para un tenedor libre? Para salir un Sí, tenedor vi esa libre. historia. Ajá. Ese subía a un tuit así de joda. Y ella me lo respondió. Viste, como diciendo, ja, 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 qué onda. Y me arrancó a seguir tanto en Instagram como en Twitter. Y ella me lo responde. Y claro, yo no sabía por qué me lo había respondido. Después me di cuenta que era porque hubo un usuario que a ella le escribió para hacer un tenedor libre y se hizo muy viral. Y yo no sabía. Yo el chiste lo había hecho porque todos mis seguidores siempre me jodían. Agua, estás para un tenedor libre, tenedor libre, ¿viste? Y se habrá hecho viral justamente por eso, lo habrán sacado de eso. Y subí el tweet y ella me lo respondió y claro, fue como algo como ella pensó que a lo mejor lo tiré por ella. Yo lo tiré por el chiste de que es feliz año nuevo, ¿quién está para ir a comer un tenedor libre? Tipo, ya estás pensando en comida en 10 minutos, gordo, ¿qué carajo haces? Y salió, le digo, de hacer un stream, tipo, sale a hacer un stream. Cuando sale a hacer un stream, la había ido muy bien, la había ido muy bien, y ahí sí que decidimos los dos, tipo, seguir haciendo, y ella no streameaba en ese momento, no streameaba, o sea, solamente venía de invitada a mi canal. Sí, es verdad que ella ya se había hecho bastante conocida porque fue streamer durante 3 años. Que además había peleado en el párense de manos. Entonces ya estaba agarrando bastante como popularidad de nuevo. Y yo la había invitado. Y después salió eso de jugar al Minecraft, tener un contenido distinto. Arrancamos los dos a hacer todo en mi canal. Y ella arranca a aprender stream. Hay mucha gente que ya me ponía, Au, arrancó a hacer streaming Lika, date cuenta que quiere números, quiere seguidores, etcétera, ¿viste? Porque la gente decía como era muy raro, justo de la nada ella vuelve al stream cuando vuelve conmigo, ¿entendés? Cuando hace stream conmigo. Pero bueno, nada, siguió todo el tema hasta que pasó un momento, bueno, hicimos un stream en su casa, que Sí, para mí estuvo muy ya los bueno. últimos días, ¿no? Estuvo muy muy bueno. Sí, eso ya fue los últimos días, que estuvo muy muy bueno. Y hacemos un stream en su casa un jueves, creo que fue. Un jueves. Próximo jueves no pasó nada. Después, el fin de semana, yo me encuentro con ella en la Breche. No hablé mucho, la verdad que hablé un segundo, la saludé, no sé qué. Pero después por WhatsApp habíamos quedado para hacer otro stream. Cuando quedamos para hacer otro stream, el lunes ella hace un stream presencial con su ex. Con su exnovio. Sí, con su novio, ¿Ok? sí. Hace un tiempo tenía con su exnovio. Resulta, parece ser, porque yo también estaba en stream, entonces no tenía la chance de darme cuenta, que mucha gente la fue a insultar por hacer ese stream. Mucha gente le fue a Sí, decir de todo, tanto a ella como al ex. como a Juli. Como a Juli. Sí, pero te voy a decir el por qué a lo mejor yo pienso que es algo distinto. Si vos venís haciendo quizá contenido conmigo bastante seguido, y vos de la nada, vos un jueves haces stream conmigo presencial, se arma toda una historia en la gente. Vos a la otra semana haces un stream con tu ex. Yo no digo que esté justificado que le insulten, claramente siempre va a estar mal que le insulten y que le critiquen, pero yo lo que le había mandado a ella en un audio era: ¿qué esperás que te van a poner? ¿Entendés? La gente. No digo que está bien que lo insulten, pero no le van a entrar al stream a ponerle qué buena relación que tienen vos y tu ex, ojalá duren y que el puto de la busneta es un estúpido. ¿Entendés lo que digo? Sí. Tipo, es muy difícil que Sí, o entren sea, a su stream. a ver, hay que ser claro. Ella vendió una especie, bueno, los dos vendieron Los dos vendimos una especie de una novela que especie la vas a de cortar así, es novela. obvio que te van a Te van decir. a putear, exacto. Entonces, si no sigues la novela y de repente un día sales con tu ex, pues entonces la gente te va a putear. Que para mí, obviamente, está mal que la insulten y está mal No, que le pero es digan de parte todo. de, o sea, es como Pero causa es algo de y. la comunidad y aparte es lo que yo le mandé. Yo le digo en el audio, yo le mandé un par de audios explicándole para mí lo que parecía, que
tiene que entender que muchas. A mí lo que no me gustó de ella, y porque yo terminé un poco medio mal con ella, es que ella me lanzó toda la culpa a mí. Después de esos streams, me manda un mensaje diciéndome que es mi culpa, que yo mandé a la comunidad, que yo mandé a decir que esto es porque yo hago lo mismo con todas las mujeres, y porque como yo hago todo lo mismo, es obvio que a ella la van a decir de todo, y es obvio que a ella le van a ir a insultar, y le van a hablar, y le van. Y yo la verdad que no tengo intención nunca, en ningún momento, primero que nada, porque cuando pasó ese stream con Lex, yo estaba en stream. O sea, si yo estaba en stream, ¿entendés lo que te digo? No es que yo estaba poniendo a lo mejor en mi casa, vi el stream que estuvo en ella con el ex y dije, uy, ahora mando a la gente a insultarla y a decirle que es una forma. ¿Cómo voy a hacer eso? O sea, ¿en qué cabeza me podría caber a mí hacer eso? Yo le mando un audio explicándole que, en mi opinión, lo que había pasado es que, obviamente, si hacemos stream juntos un jueves y la otra hace un stream con tu ex presencial, no te van a poner cosas lindas, aunque no justifico. Y lo segundo que le había dicho es que también tienen que entender que hay gente que no es parte de la comunidad, que no está en los streams, que igual entra para joder e insultar. ¿Entendés lo que te digo, Mike? Hay gente que a lo mejor estaba en Twitter, vio que ella subió un tweet poniendo stream con mi ex, se metió y arrancó a insultar, ¿entendés lo que te digo? Y que tiene que entender que hay gente que no es ni de la comunidad, ni de uno, ni de otro, sino que son gente de TikTok, de otras redes y eso. Ella me lanzó toda la culpa a mí, algo que a mí me pareció injusto, es una realidad, me pareció injusto porque ella también estuvo en este juego durante 6 meses. Ustedes crearon una novela, ¿no? Nosotros acabamos la novela, me parece injusto que ella me lance todo a mí. Y en Twitter ella arrancó a poner como diciendo, es que no me contesta, él se creyó la de que roleó de mi novio y no somos nada, y él se creyó absolutamente todo y nada que ver, y yo esto. Y viste cuando vos decís, ¿por qué querés negar todo lo que pasó durante 6 meses cuando fue algo que habíamos hecho los dos mutuamente? Yo no me desligo de la situación, pero ¿Hubo no me gusta algo que de me echen la real culpa a en mí. esa novela que hicieron? La verdad que creo que no. No, realmente no. Realmente no. Y a mí me pasó que cuando me echó toda la culpa y me dijo que yo roleaba de novio de ella, como que yo roleaba de ¿Qué novio de rolear? ella, que. ¿Qué? ¿Qué es rolear? No sé, no tengo idea, pero es un tweet que puso ella. Ella Ah. puso, la busneta rolea de mi novio, y ella después mostró un audio mío en su stream y habló cosas malas mías en su stream. Decidí no hablarla más y no mencionarla más, y ahí sí puedo decir que yo no tengo contacto con ella y que hoy por hoy no hablo, que no me gustó su actitud de haberme hecho eso y de haberme como querido, como que yo en este caso sentí que la que me quiso desaparecer fue ella a mí. Yo en ningún momento la quise como desaparecer a ella, fue ella a mí diciendo que no había pasado nada, que era todo mentira, que yo roleé de novio, que yo la mandé a insultar, que yo, mis seguidores acosan y que, viste. ¿Te sientes utilizado? No es que me sentí utilizado, pero sí me sentí un poco desilusionado, diría. O sea, Porque era una para ti sí era persona con una la que vi, que es amiga. una persona que me cayó muy bien durante todo esto que hicimos y que me pareció una. Y me parece gran persona, va, es que no sé qué me puede parecer porque siento que me despachó, ¿entendés? ¿Viste cómo te despachan cuando te dicen, bueno, ya está, hasta acá llegué, listo, chau, Agusneta roleó, Agusneta esto, Agusneta lo otro, su comunidad pajera, su comunidad esto, listo, chau? Y es como, no sé qué sentir, ¿viste? O sea, Como como raro. que sí, ya para lo que me sirvió y ya lo que sigue, sigo con mi vida. Y claro, y ya está, y ahí quedó. Y después ella acusándome de que yo subía videos con ella y de que usaba miniaturas de ella, y yo le escribí, sí, es lo que hago con todos los invitados que traigo a mi canal. O sea, Pues subo videos ahí con sí Mike, acabó subo de videos con cierta todos, manera. ¿entendés? Es verdad que yo subo charla con todos mis invitados, subo TikTok con todos mis invitados, Reels con todos. O sea, a mí tampoco me gustó que me haya sacado en cara eso, como diciendo, mirá todos los videos que subiste conmigo y todos los Sí, o videos, sea, como, como que y ambos utilizaron al otro para subir, Sí, quizá uno podría subió más decirse que que sí, otro y pero no ya, me pues. gustó que me haya despachado de esa manera, sinceramente. Podría haberse terminado bastante mejor, qué sé yo, no lo sé. Al menos no Entonces, echándome la culpa de todo. ¿a ti te molestó que salía con su exnovio? No me molestó que saliera con su exnovio. Sí me molestó que si hace un stream con su ex novio, después la culpa, después la culpa recaiga a mí, ¿entendés lo que te digo? Bueno, y más cuando ya había visto pues otro tipo de cosas y ella decidió aún así entrar en la novela, ¿no? Si ya había visto lo que había pasado con Juli, como por qué esperaba que ella le iba a ir diferente, ¿no? O sea, pues le iba a Es ir que a. aparte, yo siempre digo lo mismo, yo repito, a mí no me parece que haya que insultar a la persona que hace stream con otros hombres o lo que sea, pero si yo hago algo con Milika y de la nada después traigo otra piba a mi casa, ¿qué me van a poner? O sea, me van a poner
No sé, boludo. ¿Qué te pensás? No, ¿te pensás que no me van a spamear en el chat? ¿Y Milica? ¿Dónde está Milica? ¿Y Milica? ¿Dónde No, está y más, Milica? a ¿Qué ver, pasó con y Milica? más cuando ustedes están creando la ilusión de un... Porque sí, a ver, no nos engañemos, ustedes estaban creando una ilusión, una novela de un shipeo, de un romance, Sí, de algo. igualmente viste Sí, que lo en hicieron. las novelas siempre soy el Virgo, yo, es tremendo. Algo Ajá. que yo te digo, para mí es muy contrario a lo de Juli, aunque bueno, mucha gente a lo mejor puede decir que sí, porque yo con Juli siempre me llevé bien, yo con Juli me llevo muy bien, ella entendió lo que pasó y ella se enamoró realmente de un hombre y ella tuvo un novio verdadero que no usó para un stream, ¿entendés lo que te digo? Un novio real de una persona que se animó o lo que sea a irse a Córdoba a estar con ella, a pasarla bien con ella y que no merece, no, obviamente que nadie merece, lo vuelvo a repetir, pero que ella, siempre me pareció injusto que a ella la critiquen y la bardeen, porque lo único que hizo fue, ¿entendés? Enamorarse de una persona, tener un novio y nunca se quiso deshacer de mí, ni es que ella tampoco prendía stream diciendo cómo me insultan los pajeros de la Uneta y mostró audios míos, ¿entendés lo que te digo? Porque siento yo que termina siendo una situación distinta. Que a lo mejor ella fue mucho más comprensiva sabiendo hasta dónde llegó y lo que ella quería para su vida después. Y quizá Melika es como que dijo: bueno, terminé con la busneta, desechado, hago stream con otro. ¿Entendés? Y yo no lo veo así.